mediados de julio ya la comisión que se encarga de eso confirmó que habían pasado 12 semanas sin ningún caso de sarampión. El último caso que tuvimos fue en marzo en Ezeiza y después no hubo más casos en el país, así que por eso se dio por terminada este brote, que fue el más grande que tuvimos desde el año 2000. El brote se debió principalmente al abandono de la política de inmunizaciones que hubo en los últimos 4 años, y cuando se retomó desde el Estado Nacional y especialmente también del Estado de la Provincia de Buenos Aires una política activa y organizada de inmunizaciones, donde se reforzó, aparte del esquema tradicional de vacunación, se añadieron dosis específicas en los lugares donde estaba más complicada la epidemia. Después se hizo un seguimiento de cada uno de los casos y de control de los focos que permitió evitar la expansión del contagio. Con esa política estatal activa se logró el control del foco.